Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Se estima que a nivel mundial 12 de cada 100 personas tienen cálculos en su vesícula biliar. Las famosas piedras, vamos. Y de estas, aproximadamente el 60% todavía no sabe que tiene cálculos biliares. Es decir, son pacientes asintomáticos. En este vídeo, por lo tanto, os voy a hablar de qué tenéis que comer cuando tenéis cálculos en la vesícula, pero todavía no sois conscientes de que lo tenéis, es decir, sois personas 100% asintomáticas, y en segundo lugar, cómo tiene que ser la alimentación cuando ya tengáis los síntomas de la enfermedad. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. ¿Qué es la vesícula biliar? La vesícula biliar es un órgano, es como una bolsa que está en la parte inferior del hígado. Y tiene como función principal la de almacenar la bilis. La bilis es una sustancia que de forma natural produce nuestro hígado. ¿Y qué función tiene la bilis? Pues la bilis tiene la misión de favorecer la metabolización y absorción de las grasas que tomamos con la alimentación, bajo un proceso químico que se conoce con el nombre de saponificación. ¿Y qué hace la vesícula biliar? Pues la vesícula biliar lo que hace es simplemente ir guardando esa bilis que produce de forma natural el hígado para cuando vayamos a comer ir soltándola a través de un conducto al intestino y que se produzca la metabolización y la absorción de grasas de forma correcta y adecuada. ¿Y por qué aparecen las famosas piedras? Pues básicamente aparecen porque el líquido biliar, la bilis, es un líquido, es una sustancia con un alto grado de densidad, es bastante viscosa y con el tiempo, con la edad, etcétera, tiende a cristalizar eh, entre su propia composición y algunos enzimas hepáticos que favorecen dicha cristalización. Por lo tanto, es normal, es ciertamente común que poco a poco la, la mayoría de gente, la mayoría de personas, Empecemos a desarrollar en nuestra bilis la aparición de pequeños cristales que van creciendo poco a poco hasta dar dichas piedras. Pero qué ocurre que en muchas personas, como os digo, la gran mayoría que tienen piedras en su vesícula, pues no hay ningún síntoma. Simplemente está la piedra y vas un día que te hagan una ecografía y te dice el médico: ¡Oye, pues mire, tiene usted piedras en la vesícula! Y pues, yo no me encuentro bien. No pasa nada. Bueno, en ese momento ahora os explicaré qué tipo de alimentación tenéis que, que llevar. Pero puede ocurrir, y es algo que es normal, es la evolución de la presencia de dichas piedras, que por ejemplo alguna de estas piedras se quede atascada en el conducto que va desde la vesícula al intestino. Como es un conducto, es un canalillo muy estrecho, que se quede ahí obstruyendo. Y ahí es cuando nos va a dar una sintomatología muy clara. ¿Y cuáles son estos signos, señales o síntomas de que tenemos piedras en la vesícula? Pues el primero y más evidente es que tienes un dolor abdominal, bueno, brutal, duele mucho, porque te, se te está obstruyendo un canal, la parte de atrás, digamos, el globo, la parte del globo que se hincha de la vesícula. Aumenta de tamaño porque no puede evacuar la bilis y aquello duele porque presiona el hígado que lo tiene arriba, etcétera, etcétera. Además, es un dolor bastante intenso que dura varias horas y que no suele responder bastante bien a que te tomes algún antiálgido. Al mismo ah, tiempo, es muy común que el paciente manifieste también vómitos y náuseas básicamente asociado a este dolor llama mucho la atención en estos pacientes que ya tienen síntomas de tener piedras que las cacas son mucho más claras que habitualmente eh, en vez de tener el color marrón oscuro o a veces incluso casi negro pues tienen heces de color más blanquecino y la orina por el contrario tiene una coloración muy similar a un té cargado es decir que es una orina como más densa y de un color tipo más a achocolatado, que digo yo. Se presenta también cuadros de fiebre, que puede ser desde fiebre leve a fiebre muy alta, ahí no hay un término medio y al mismo tiempo una fiebre acompañada eso sí de escalofríos constantes. Y algo muy característico cuando el problema es verdaderamente grave, es decir, que la obstrucción del conducto que va desde la bilis al intestino es muy importante que no deje pasar bilis hacia el intestino. Aquí aparece un síntoma denominado ictericia. La ictericia no es más que la coloración de, de, de tonalidad amarilla de diferentes mucosas. Por lo general suele aparecer en primer, cuando más se nota al principio es en la, en la mucosa conjuntival. Notaréis que se convierte en un color amarillo o clarito, pero con el tiempo, pues te puede aparecer el color amarillento en diferentes zonas de la piel. ¿Por qué? Porque, como la bilis que tiene ese color eh, verdoso amarillento intenso no se puede eliminar por heces, pasa a sangre y te tiñe todo lo que toca, porque es un pigmento que tiñe todo, es algo que mancha mucho, mancha la piel, mancha la conjuntiva, etc. Esto, cuando ya tienes una ictericia, lógicamente te alarmas, vas al médico. Pensando que puede ser un tema especialmente grave y sin dejar de ser un problema grave, porque lo es, no tiene la, la gravedad que pueda tener, por ejemplo, un tumor hepático que también te puede generar una ictericia. Pero ya os digo que de entrada pasáis unos días muy preocupados y con razón hasta que se os diagnostica claramente que la ictericia es debida a la presencia de piedras en vuestra vesícula. ¿Y qué debéis comer si eh, se os ha diagnosticado, por ejemplo, la presencia de cálculos en la vesícula biliar, pero todavía no tenéis los síntomas que anteriormente os he comentado? Pues básicamente, en este caso, eh, la alimentación tiene que ser una alimentación variada, no es que haya que restringirse grandes cosas, ahora lo comentaremos, pero tiene que ser una alimentación tipo dieta mediterránea muy parecida a la dieta que te puedas tomar si eh, eres una persona hipertensa. En este caso en concreto es muy importante que eh, no te pegues grandes atracones de comida, ¿de acuerdo? que dividas la alimentación, lo que tengas que comer a lo largo del día en 5, 6 o incluso 7 tomas, que repartas la comida a lo largo de más tomas. En vez de sentarte y comer solamente una o dos veces al día. También es muy importante que comas muy despacio, que mastiques muy bien el alimento. ¿Por qué? Porque cuanto más mastiques el alimento, más fácilmente se digerirá en el estómago y cuando llegue al intestino, la poca bilis que pueda salir, que todavía no te da ninguna sintomatología, pero que está saliendo, aunque en menos cantidad, porque ya empiezan a haber piedras, pues eh, sea la suficiente para que puedas absorber grasas y no tengas ningún tipo de desnutrición ni alteración nutricional. Debes también evitar las cocciones complicadas. Lo ideal es que comas alimentos básicamente hervidos o frituras muy muy ligeras. Aquello de que le echas un poco de aceite a la sartén, vuelta y vuelta lo que comas sin meter gran cantidad de grasa en la dieta. Es decir, evita por ejemplo los empanados, rebozados, Guisos contundentes, todo eso, de momento hay que dejarlo apartado. Y es también muy importante que dejes de comer o que comas muy poca cantidad de alimentos que tengan altos contenidos en grasa. Por ejemplo, deberás apartar de tu dieta, es una recomendación que seguramente te hará tu médico, todos los embutidos. Embutidos y carnes rojas, de momento las vamos a quitar. Es importante que quites también... El exceso de huevos, que comas un huevo de vez en cuando no va a pasar nada, pero no abusos del huevo y especialmente de la yema del huevo. Aparta también aceitunas, frutos secos, etc. cualquier producto que lleve aceite en exceso, las olivas, no es algo que sea conveniente aunque todavía no tengas sintomatología de tener piedras en tu, en tu vesícula biliar. Si por el contrario tienes ya una sintomatología clara, todo lo que hemos comentado antes de la fiebre, dolor abdominal, ictericia, etcétera, deberás comer primero siguiendo todas las normas que te he comentado anteriormente. Todo lo anteriormente lo tendrás que hacer igual: la cocción suave, quitarte los embutidos, pocos huevos, pocas aceitunas, etcétera, etcétera. Y además, y esto es importante, deberás tomar mucho líquido, es decir, nunca tomar menos de 2 litros de agua al día. Tomado muy poco a poco, esto es importante, beber mucha agua pero muy repartida, en muy pequeñas tomas, que no te deshidrates pero no darte un atracón de beber agua. Tendrás que evitar también todas las bebidas con excitantes, el café, las bebidas estas energéticas, hay que evitar también el alcohol y todas las colas y productos similares. Muy importante también que evites todo alimento flatulento, en especial las plantas crucíferas, las coles, los brócolis, etcétera, todo esto de entrada mejor no tomarlo. Y cualquier tipo de alimento que en el pasado tú hayas notado que no te sienta en especial bien, y ahí tú mejor que nadie lo sabe, de entrada también apártalo, y qué alimentos deberían ser los más indicados, cuál debería ser la base de una dieta si tienes eh, ya sintomatología por ejemplo de tener cálculos eh, cálculo renales cálculos biliares pues muy sencillo puedes tomar cualquier tipo de fruta a excepción del coco y del aguacate estas dos jamás las debes tomar los vegetales que vayas a tomar fundamentalmente hervidos o al vapor alimentos integrales como el arroz integral, el pan integral, etc. Alimentos con fécula, como la patata, te va a venir también francamente bien. Carnes bajas en grasa, carnes blancas de pavo, pollo, conejo. Huevos sin la yema del huevo, básicamente no queremos ningún aporte de grasa. Puedes también, y es ideal, tomar pescado, pero cuidado, pescados blancos huye de entrada de los pescados azules sardina, caballa, etcétera, de momento los vamos a apartar. Puedes tomar aceite de oliva, aunque sea una grasa, siempre y cuando sea aceite de oliva crudo. Puedes, por ejemplo, aliñar una ensalada con aceite de oliva sin excederte, pero no utilices nunca el aceite de fritura, esto no te va a venir nada bien. Y puedes tomar productos lácteos siempre y cuando sean totalmente desnatados o como máximo semidesnatados. Es decir, quesos frescos bajos en grasa, eh, leche desnatada, yogures desnatados, etcétera, etcétera. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.